mi gente, les cuento que esto fue una sorpresa para mí. Rudy me sorprendió con este restaurante, que si bien es algo completamente diferente, la experiencia fue increíble, el trato lo amé y la comida deliciosa. El mejor tuna tartar que me he comido en mi vida lo comí en este sitio. Súper raro para mí, pero súper cool a la misma vez. Tiene esta área afuera y lo más raro para mí fue que está en un barrio, en el downtown de Orlando, entre las casas, en un puro barrio. Solo lo encuentras si conoces el lugar de verdad. Este es el nombre, si lo quieren buscar, súper recomendado. La verdad nos gustó muchísimo. La verdad yo se los recomiendo porque ya sabes que restaurantes hay miles, pero así con estos detalles, con ese trato que nos dieron ahí y con eso, esa comida diferente, la verdad uno no encuentra muchos. Miren el barrio, yo me quedé anonadada. Mi amor, thank you so much. Y yo me tuve que traer la comida que no me la comí toda, que estaba deliciosa. Tenía un nombre raro, ¿cómo? Siaponi o algo así. No sé, era un nombre. Algo súper raro, pero mariscos con couscous. Ustedes lo deben haber visto, está delicioso. Estoy súper llena, I'm full. Like really, really, really full. Ese lugar, increíble. Le voy a poner la dirección y si están en Orlando. La experiencia fue increíble, el trato fue, ¿verdad mi amor? El trato cómo fue, ¿qué? El trato cómo nos trataron, uh-huh. Súper increíble, I love it. Así me despertaron, miren las flores, miren esto. Feliz Día de las Madres, mi gente, a todos y a todas las madres y a todos esos padres que en algún momento han tenido que ser madres también. Hello mi gente, ¿cómo andan para acá abajo? ¿Cuántos días hace? Yo creo que lo último que vieron fue el día que cumplimos aniversario de Rudy, que me llevó a ese restaurante que era sorpresa, que yo ni sabía, queríamos algo diferente, más bien él quería algo diferente y me llevó ahí. Yo me acabo de bañar y me acabo de poner todas las cremas, pero fui a coger algo en mi gaveta y miren esto. Cuántas cosas, y todavía ahora les voy a enseñar cuántas hay ahí dentro. Es una loquera, es increíble. Como no, por lo menos yo voy tirando en mi mesita de noche. Quiero comprar, no sé si vieron cuando yo compré el video que compré las cosas de Walmart, que es de este programa, ahora no me acuerdo, que es de organización, y ellos venden también unos acrílicos para organizar las gavetas. Quiero comprar para organizar esta gaveta porque no les miento que miren cuántas cosas hay dentro. Estoy tapando ahí porque eso es una tarjeta. Es del crucero que ya hicimos, pero no sé si Rudy va a querer botarla, va a querer dejarla. Pero sí tengo muchísimas cosas. Yo tengo mucho estas cosas que cuando compro en Clarins, y mi suegra también me trae porque a su esposo se la dan en el trabajo. Él trabaja en un salón de belleza, no es un salón de belleza, en una tienda de belleza en el aeropuerto, y le regalo muchas cosas. So ella me trae más, yo compro muchísimo en Clarín y todo esto me lo dan. Pero nada, eso lo dejo siempre en mi mesita de noche para si estoy tan cansada que no quiero ni pararme, me desmaquillo y me pongo la crema que sea. Pero sí, en esas ando. Nada, un besote y nos seguimos viendo. Miren esto, y aquí en la cámara pueden ver, esto estaba allá adentro, que es donde están mis prendas, algunas de mis prendas, los anillos, algunos aretes, dije los pulsos de las manillas de Disney, esto, medicina, pasaporte, el control no se lo estoy usando, cremas, esta llave que cuando me compré una cartera Fossil, Rudy me la compró y me la grabó con mi nombre, mis iniciales, miren todo esto. Hasta estos papeles hay ahí, esa foto de Scarlett, esto es otro. Ay, Dios mío, qué locura. Nada, aquí ando viendo, yo no sé si ustedes ven Madrileños por el Mundo, que me encanta. Este es un programa de Suiza. Yo amo Suiza, es uno de mis sueños ir a Suiza. So, sí, ahí voy a ver esto, en lo que recojo un poco. Scarlett y Rudy, si pueden escuchar, están allá en la sala viendo una película que salió nueva de Marvel o algo así. Pero esas cosas a mí no me gustan para nada, entonces aquí ando yo en lo mío. A ver mi gente, si no saben, por eso les digo que aquí sí me gusta el cabello. Yo me había hecho el cabello anteriormente, como pudieron ver en el clip anterior, y los highlights eran como muy marcados y eso
no me gustó y ahora sí me encantó. Gututi. No, no lo dejes venir para acá. Ay, Dios mío, tiene miedo. Look.
con esto le termino mi video, mi gente, de varios días, de varias cosas que hicimos. Mi niña se acaba de graduar, estamos súper felices. Y nos vemos en los próximos vlogs, que ya oficialmente escale de vacaciones y pronto estén atentos, nos vamos de viaje.